Tell us where we are and why we're here. Eh, bueno, estamos en un sitio a, como a 45 minutos de Caracas. Es una zona llegó a ser una de las zonas de mayor crecimiento en Venezuela en términos de gente saliendo de Caracas buscando dónde vivir. Esta fue una zona muy violenta. Estamos hablando que era una zona de 200 eh, personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Para mí es un ejemplo eh, también de descontento, porque esta era una zona que apoyaba al partido de gobierno, 80% a 20% la oposición. Y para mí es muy importante que los periodistas que vienen a Venezuela vean la realidad del venezolano ideal sería irnos más lejos de Caracas donde la situación todavía es más difícil pero creo que aquí puede tener una percepción de la situación de pobreza que vive la mayoría de los venezolanos que es el gran tema hoy para mí en Venezuela un país que se ha empobrecido eh, como pocos países en este continente are you campaigning? no no para nada. Este es el trabajo que he hecho durante muchos años, ¿no? Quizás la gente puede pensar que yo estoy en campaña, pero no tengo ninguna aspiración para la elección que va a ser en noviembre. You yo ya fui gobernador, yeah. tampoco puedo porque right. estoy inhabilitado, yes. pero eh, yo ya fui gobernador y fui reelecto gobernador. De hecho nunca perdí una elección en este estado, que es Miranda. Nosotros estamos ahorita en el Estado Miranda que es el segundo estado más grande de Venezuela, pero probablemente eh, desde el punto de vista político el estado más importante del país. Everyone wants to know if there's room for some kind of a negotiation with the government about everything, including sanctions, including elections, including The freedom for people like you to run for public office again. Tell me about your conversations with the Maduro government. Mira, lo, lo primero son 22 años de conflicto. Yo toda mi vida, eh, digamos mi carrera política, siempre he sido, eh, he discrepado de este régimen. Eh, He sido alcalde, he sido diputado, he sido gobernador, he competido para ser presidente, siempre del otro lado de la acera. He paseado por todas las alternativas, he salido a la calle, he protestado, me he confrontado con el régimen, con las fuerzas del régimen. Y después de 22 años, no significa que estemos cansados. Porque pudiera alguna persona decir, ah, es que ustedes están cansados y por lo tanto están cediendo a la presión. No, no. No tiene nada que. Yo cansado no estoy. Soy además. Eh, me encanta el deporte. O sea, no. Tengo modestia aparte, además, no, no, no me canso físicamente. Eh, yo creo que solamente tenemos una alternativa en Venezuela a tener una solución, hay una sola, no hay dos, no hay tres. Pudiéramos hablar de la administración Trump, pudiéramos hablar de lo que ha pasado los dos últimos años. Lo cierto que estos, estos últimos tiempos eh, para mí han sido eh, de aprendizaje y entender que la única posibilidad que nosotros tenemos en Venezuela es de desmontar el conflicto existencial, es decir, el que gana se lleva todo, el que pierde queda en la nada, que necesariamente tenemos que buscar puntos de acuerdo porque el país, la situación del país habla por sí sola. Nunca hubo tantos pobres en Venezuela, nunca los servicios públicos fueron tan malos, nunca el ingreso de la familia venezolana estuvo en los niveles que está hoy día. Nadie de las personas que tú estás viendo aquí han sido vacunadas, estamos en una pandemia, te darás cuenta que muchos no tienen ni siquiera un tapaboca porque no tienen dinero para comprar un tapaboca. Por lo tanto, en una situación como esta y viendo que del otro lado hay algunos que piensan parecido, es decir, que piensan que hay que buscar un acuerdo, yo creo que nuestra obligación es poner las fantasías a un lado poner la retórica a algún lado y apostarle a ese acuerdo, pero mi opinión es que las conversaciones y todo lo que se discuta debe ser un proceso discreto, porque si lo hacemos un proceso en la televisión, cada quien va a seguir en la retórica y los venezolanos que hoy no quieren saber nada de la política, pues sencillamente cada día van a creer menos en la política y en la posibilidad que esto tenga una solución pacífica, una solución... Que nos permita salir de, del hueco donde ha entrado Venezuela. Ahora, ¿ese acuerdo debería terminar en qué? Ese acuerdo debería terminar en eh, reinstitucionalizar el país, en elecciones que permitan al pueblo expresarse. Hay este año convocado a una elección que va a ser el 21 de noviembre. Yo creo que la oposición de la que formo parte tiene que reconstruir ese camino, el camino de las elecciones, el camino del voto, porque si tú les preguntas a las personas que viven por aquí, que son la mayoría, que no están en el Twitter, que no saben eh, sobre acuerdos ni conversaciones, ni la comunidad internacional, que ni saben quién es el secretario de Estado de los Estados Unidos, no lo saben, probablemente ni siquiera sepan quién es el presidente de los Estados Unidos, porque su problema es... Más importante, lo único que les queda al final es su voto, es expresarse en un proceso electoral. Eh, bueno, eso es el proceso que hemos tratado de ir construyendo con el otro lado. Eh, pa para llegar allá se necesita generar un mínimo de confianza, se necesita que el adversario eh, entienda que salir del poder no significa una sentencia de muerte ni significa perder todo, bueno, los procesos de negociación, como lo decía Juan González, que eh, escuché el día de ayer, en los procesos de negociación las dos partes tienen que tragar sapo. Es decir, un proceso de negociación o las dos partes quedan satisfechas o las dos partes quedan inconformes. Yo creo que hay que, ese es el único camino y la única alternativa que tenemos. I understand why you don't want to go into detail about any discussions you may be having with the government. You don't want to negotiate in public. Fine. Characterize. Does it feel like this time is different? Yo creo, eh, yo percibo que sí, y yo creo que muchas cosas son diferentes ahorita respecto a hace. Poco más de dos años. Y tú dirás, ¿y por qué? Yo, mi respuesta es muy muy sencilla. Ya Trump no está en el poder. Es decir, eh, era imposible, habiendo logrado una comunidad internacional respaldando una solución en Venezuela, Europa con una posición de negociar. Estados Unidos en la administración de Trump decía que las sanciones y la presión iban a sacar a maduro del poder yo no estaba de acuerdo con eso pero decirlo era prácticamente una grosería a la administración de estados unidos era, eh, ellos creían que sabían eh, sobre la solución para mí eh, una de las cosas que nos hizo mucho daño fue aquella frase all the options are on the table eh, nunca estuvo planteado una Intervención militar en Venezuela, sin embargo, hubo personas que eh, se hicieron expectativa. Eh, Trump se convirtió para algunos venezolanos como una suerte de líder religioso, en mi opinión, eh, totalmente equivocado. Y eh, hablar de negociación eh, teniendo todo el apoyo internacional y escuchando que habían voces del lado del gobierno que estaban de acuerdo con una negociación. Pero era imposible con la administración Trump, imposible. Eh, pierde Trump, eh, gana, hay una nueva administración en, en, en Washington. Esa nueva administración cree que hay que alinear posiciones con Europa, que cree que hay que alinear a la comunidad internacional en la búsqueda de la recuperación de la democracia en Venezuela. Están dispuestos a acompañar el proceso de negociación, a respaldarlo. Hay gente del lado de Maduro que también se ha dado cuenta que el conflicto existencial tampoco es bueno en la posición que ellos están, porque no hay manera de recuperar económicamente el país. Yo me imagino que el gobierno debe tener grandes presiones internas. Tú habrás visto en la vida eh, que nos tardamos por, por un árbol caído en la autopista, habrás visto los soldados que estaban con un machete tratando de quitar el árbol, habrás visto que los soldados son más delgados que yo. A mí me dicen el flaco, ellos son más flacos que yo. O sea, te das cuenta que ese soldado tampoco está comiendo bien, probablemente viva eh, en una vivienda muy humilde, probablemente su abuela necesita medicina. Es decir, esto también en los términos que está planteado, algunos dirán que a Maduro no le importa, a mí me parece que la situación económica y social de Venezuela es como una cuerda muy delgada que puede romperse. No se ha roto, pero puede romperse. Y yo creo que del otro lado también sacan cuentas. Es la es la visión que yo tengo de eh, de donde estamos en este momento. O sea, yo creo que las cosas sí son distintas ahorita, porque creo que todos podemos estar alineados en una misma eh, posición. Are you all aligned in the same position? Are you yourself, Enrique Capriles, representing a certain position within the opposition, and other members of the opposition have a slightly different position, and so there is no unified front. Bueno, yo creo que la somos eh, y los no tenemos que pensar de la misma manera, ni Efectivamente, tú podrás entrevistar otras personas de la oposición y encontrarás distintos planteamientos. Hay gente que quiere que haya una invasión eh, de los Estados Unidos, que le encantaría que viniera una fuerza eh, militar de otros países y llegaran acá en en barcos, helicópteros y, y, y bueno y cualquier cosa pudiera Pero pasar pero que además no va a pasar, eh, yo tampoco estoy de acuerdo. Sí. Porque yo no estoy de acuerdo en el año 2013, del que a mí se me acusa de no haber confrontado, cosa que es absolutamente falsa, el año 2013 estaba planteado prácticamente un escenario de guerra civil en este país. Eh, es decir, de una confrontación donde tuviéramos eh, probablemente eh, eh, muertos. Yo no estaba de acuerdo con eso. Y, y, y lo que te quiero decir es que no estoy de acuerdo con esas posiciones, no las comparto. Porque al final los muertos, no solamente que no deben ocurrir en pleno siglo XXI un conflicto político, no estamos en el, hace dos siglos atrás, no es el tiempo de las guerras ni debe ser el tiempo de la guerra, debería ser el tiempo de la política y de las soluciones que permitan evitar la guerra, pero... Eh, si fuera el caso de un conflicto, créeme que las primeras personas que caen son las más pobres, son las más vulnerables. Entonces, eh, yo en ningún escenario estoy de acuerdo con esa posición. I understand. Y después encontrarás a otros, a otros, que eh, digamos, piensan eh, o, o, o no creen. En, en la posibilidad de una negociación, que no creen que esto hay que construirlo paso a paso, debemos ir dando. Hemos cometido, cierto que el gobierno ha hecho todo tipo de tropelías, eh, de desviaciones, pero cierto también que hemos cometido errores que han sido muy costosos. Cada vez que hemos avanzado nos hemos metido en un callejón y bueno al final el resultado ha sido no de debilitar a maduro sino más bien de fortalecerlo en su posición de poder. wouldn't it be better more advantageous for the opposition to have a single voice to have a clearly identifiable leader somebody who could not just represent as Many constituencies as possible in negotiations with the government, but also be the person who can speak for the Venezuelan opposition in discussions with the Americans, in discussions with the Europeans. Wouldn't it be better? Eso tuvimos hace un par de años atrás. Lo tuvimos. Una persona reconocida por toda la comunidad internacional, teníamos la asamblea, era la, eh, el presidente de la asamblea nacional. Un poder que habíamos logrado con el voto popular, que gozaba de legitimidad, y yo lo respaldaba, absolutamente. Una persona, un poder, una ruta, nunca le explicamos a la gente cómo era el cese de la usurpación, tenía tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nunca le dijimos a la gente cómo se lograba el cese de la usurpación. Después, planteamos esa ruta fuimos como creando una suerte de gobierno interino vino el 30 de abril que seguramente todavía no ha habido una sola explicación sobre el 30 de abril una un llamado en una calle en Caracas un distribuidor en Caracas diciendo que ya íbamos a la salida de Maduro del poder. Y no salió Maduro del poder. Se vendió a Estados Unidos la idea de que habían apoyos militares. Se empezó a crear, repito, toda una burocracia, embajadores, eh, comisionados. Y yo pregunto, y por eso destaco tu visita y agradezco que tú vengas a Venezuela. A mí no me gusta que Maduro esté en Miraflores. No quisiera que Maduro estuviera en Miraflores. Ahora, ¿quién tiene el poder en este país? ¿Lo tenemos nosotros o lo tienen ellos? Lo tienen ellos. Entonces, o eres gobierno o eres oposición. No puede ser las dos cosas. Entonces, cuando tú me dices una sola voz, una sola visión, en la medida que esa visión y esa voz nos esté conduciendo algún sitio donde vamos a poder encontrar una solución. No es una competencia de líderes la que hay en Venezuela. Yo no estoy compitiendo con nadie. Pero por eso al principio te decía, yo he adversado este régimen siempre. Y todo esto que se montó, muy alimentado por la administración Trump, muy montado sobre, sobre eso, y, y cualquier voz que no acompañara era hubo compañeros míos que pidieron sanciones para mí en Estados Unidos porque yo discrepaba. Entonces, eso no es democrático. Entonces, el el problema no es no es una competencia entre líderes o un problema de que la oposición no se pone de acuerdo. La unidad en la que yo siempre he creído, la que hemos tenido ha sido electoral, es decir, elegir candidatos. Pero cuando no hemos tenido elecciones hemos tenido dificultades, porque pareciera que nuestra visión no logramos alinearla. Ese, ese, ese proceso se agotó y algunos quieren seguir en el status quo. Yo no estoy de acuerdo con el status quo, ni estoy de acuerdo con el status quo de Maduro, ni estoy de acuerdo con el status quo que se ha planteado en los últimos tiempos por parte de la oposición. Ahora, Ahorita hicieron todo un cambio y ahora se quiere hablar de un proceso de negociación. Creo que entonces hay una oportunidad porque pareciera que entonces por fin estamos empezando a oír lo mismo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué eso es así? Quizás tiene mucho que ver con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Es probable que hay una administración que piensa que la máxima presión en los términos que fue planteado antes, más de todo el tema de sanciones, más todo el tema, no produjo un quiebre. Por lo tanto, piensan que quizás esto hay que llevarlo un paso, dos pasos, tres pasos, hasta que logremos un proceso de negociación que desmonte el conflicto existencial, que Maduro entienda que el proceso de negociación no es para, al final, eh, es para competir no es no tiene otras intenciones sino competir y que él como fuerza política si le interesa al país y le interesa a los venezolanos y su fuerza política tiene que permitir competir There is a government in exile that has power. Ni siquiera. Ni siquiera. There is a government in exile that has power and has influence and has access to resources. Sí, eso sí. There are allegations of corruption. Yo no tengo nada que ver con el gobierno interino, no tengo ninguna relación, no tengo ningún vínculo. Yo creo que es muy importante la transparencia de todos los recursos. Creo que Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso en los recursos que se asignen. Creo que ese tiene que ser un proceso el cual se audite permanentemente. Yo creo que el gobierno, eso que llama gobierno interino, mi opinión es que eso se agotó. Yo creo que los activos que están en el exterior hay que buscar una figura legal, de modo que esos activos puedan ser preservados, para que no pueda haber corrupción sobre esos activos, Maduro tampoco pueda meterle la mano a esos activos, para que esos recursos que son de los venezolanos no se despilfarren en una campaña electoral o no se despilfarren en cosas que no son para los venezolanos. Por lo tanto, eh, creo que esa es una tarea que tiene la comunidad internacional, por supuesto impulsada por nosotros, pero yo creo que eso es lo que debe venir en los próximos meses. Es cómo garantizamos que esos activos estén cuidados, preservados para los venezolanos y no sean objetos de corrupción. What is the right Strategy or approach to is it an all or nothing agreement no that rules. guarantees what you want, or could there be interim agreements that prove to be useful that might include a gradual easing of US sanctions on Venezuela? Yo estoy de acuerdo en un proceso de negociación que busque una solución política acordada, que el proceso sea integral, pero que permita tener resultados incrementales. Okay. Es lo que llamaríamos pequeñas victorias, uh -huh, uh -huh. que se van sumando. Yo creo que Estados Unidos, mi opinión es que debería tener una participación activa en el proceso de negociación, porque Estados Unidos son los dueños de las sanciones. Creo que las sanciones individuales y las sanciones al país son dos cosas completamente distintas. Yo creo que las sanciones eh, son un instrumento de negociación. Creo que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta siempre a los millones de venezolanos que estamos todavía en Venezuela. Cierto que hay muchos compañeros venezolanos en el exterior. Pero todavía la inmensa mayoría de los venezolanos vivimos en Venezuela. Por lo tanto, cualquier sanción no debe afectar la vida de los venezolanos, de los que estamos aquí. Si aquí no hay gasolina, no es Maduro el que se queda sin gasolina, es la gente que vive por acá se queda sin gasolina. Si aquí no hay comida, te aseguro, verás que Maduro está bastante corpulento, ¿no? Es decir, come bien. Maduro come bien. La mayoría de la gente que vive por acá no come bien. Con esto lo que te quiero decir, que bastante discutimos con gente en Washington sobre el tema de las sanciones y la máxima presión. No es verdad que con la máxima presión tú vas a afectar a quien está en el poder. Cuidado. Porque cuando tú aplicas presión a un país, tú puedes afectar el tejido social del país. Y si el tejido social del país se afecta, es decir, si la gente más pobre es la que se afecta, esa gente más pobre no es verdad que se va a levantar contra Maduro, todo lo contrario, más va a depender de Maduro. Si tú dependes de una caja de comida para comer y tú no tienes ninguna posibilidad de tener un ingreso propio, esa caja de comida para ti va a ser tu vida. Y esa caja de comida te la da el gobierno. Entonces, yo creo que ahí habían personas afuera, incluso con influencia, como tú bien dices, sí es verdad, hay gente afuera con influencia. Y hay gente afuera con influencia que pareciera que cree que la solución es que los venezolanos no tengan nada. Cuidado, eso al único que va a ayudar es a Maduro. No es verdad que eso va a ayudar a recuperar la democracia. Y eso Estados Unidos tiene que tener ahí una... Por eso yo aplaudí cuando hubo el cambio de gobierno en Washington, que una de las primeras órdenes ejecutivas del nuevo presidente de los Estados Unidos fue con respecto a la vacuna y lucha de COVID, todo lo que tenga que ver con sanciones y la lucha contra la COVID está sujeto a revisarse. Cuando aquí vino eh, David Beasley... Programa Mundial de Alimentos que muchos no querían que viniera Bisley a Venezuela. Yo sí aplaudí que viniera Bisley a Venezuela. Eso ayuda a los venezolanos. Bienvenido sea todo lo que ayude al pueblo venezolano. Igual COVAX, igual cualquier cosa que signifique apoyar a la gente nuestra en, en este país. So, give me an example of a pequeña victoria that you would like to see. Bueno, el año pasado tuvimos una primera. Liberaciones de presos. Este año tuvimos otra. Un Consejo Nacional Electoral que si bien algunos dirán que no es, no es el CNE ideal, yo también quisiera un CNE donde los, las cinco personas fueran, no tuvieran ninguna vinculación política, ni ningún antecedente político. En Venezuela eso es muy difícil. Pero lo cierto, yo te lo tengo que decir con la verdad, que este es el CNE el poder electoral menos malo en 22 años sujeto a ver cuáles van a ser sus actuaciones pero por primera vez en, do, en 22 años tenemos dos personas allí con esa con ese digamos conocimiento sobre el tema electoral para mí eh, World Food Program es una victoria de los venezolanos en la situación actual para mí COVAX también es muy importante que venga COVAX o sea, son muchas cosas que puedes ir... Eh, eh, o sea, no solo en lo político, porque no solamente es en lo político. Y ahí es donde Estados Unidos tiene una, una, eh, un rol muy importante. Eh, eh, swap de petróleo por diésel, por ejemplo. Eh, tú tienes que evaluar eso. O sea, tú tienes que evaluar temas de gas. Tú tienes... Eh, sonó muy duro eh, y, se, lo, y se, lo, se, le, se le dijo. Sonó muy duro... El presidente de los Estados Unidos va a donar millones de vacunas a Venezuela. Es más importante, ojo, yo, yo entiendo que lleguen a otros países de América Latina, que llegue a todo el mundo. Pero Venezuela está peor que otros países. Ayúdenos. O sea, it's for the people, it's not for the politicians. It's for the people. Don't care about politicians. It's not important for me. I have water in my house. I have food in my house. Probably have the opportunity to have the, the, the medicines. But what about the poor people in this country? What do they eat. It's, it, it, si están enfermos, ¿con qué se cura? Entonces hay gente, they, they talk a lot. Hay much gente que habla mucho. But they don't know the reality of this country. They don't know. It's not Maduro, the, of course, the response. Maduro, for me, is the past. Maduro, Maduro no sale. Maduro, You're never going to see Maduro in some place like this. Never. Ask him. Cuando tengas la oportunidad de entrevistarle, pregúntele. Pregúntale. ¿Cuándo fue la última vez que se llenó de barro sus zapatos? Que se llenó de, de barro, de tierra sus zapatos. No para jar, el jardín de Miraflores. No para su huerto en, en Fuerte Tiuna. No. Where it lives the real people. The real people. When we talk about negotiations, we're talking about bilateral negotiations between the opposition and the government. Do they need to be trilateral negotiations between the opposition, the government and the military? Yo creo que sería ideal que los militares tuvieran un oído en una mesa de negociación, si lo creo. Porque los militares no solamente que han sido factor de sostén de Maduro. Si aquí los militares le quitaran el apoyo a Maduro, se derrite como un helado Maduro. Ahora, hazte la pregunta por qué los militares siguen apoyando a Maduro. Es una buena pregunta. ¿Y la respuesta? No es la cúpula. No, yo no tengo la respuesta. No la tengo. Creo que creo que no hay que confundir la, la institución militar es vertical, no es horizontal. Por lo tanto, hay mandos. Y los mandos arriba son parte del gobierno, han, han apoyado a Maduro. La tropa, creo que no vive bien. Por muy de que, bueno, es que hay un, las alcabalas, hay corrupción. Sí, hay mucha corrupción. Pero creo que no, la mayoría no vive bien. Ahora, ¿por qué apoyan a, al, al régimen? Es una buena pregunta. Eh, quizás todavía en este momento no ven a la oposición como una opción de poder. ¿Por qué no la ven como una opción de poder? ¿Qué hemos hecho para que no nos vean como una opción de poder? Quizás nos vieron como una opción de poder. Ahora, la oposición para llegar al poder no es a través de los militares que debe llegar al poder. No es a través de un golpe de Estado. Si Maduro viola la Constitución o Maduro es un dictador, la oposición no puede comportarse de la misma manera. Es decir, yo tengo más que nunca, a pesar de que pudiera sonar como una posición débil, porque está, eh, frente a quien tiene a, eh, fuerza militar, yo me apoyo en el, en el rule of law. Sí, yo creo que tengo que apoyarme en el rule of law. Por eso no estoy de acuerdo con los paralelismos. Por eso no estoy de acuerdo con una asamblea que se autoprorrogó. No estoy de acuerdo con esas cosas. Porque si Maduro viola la Constitución, no me da derecho a mí a violarla. Yo tengo que defender la Constitución. Y probablemente tú me dirás, ay, ¿y, y qué orientación va, lleva esa? Quizás el militar, que espera que mi conducta sea esa. El militar, probablemente su encrucijada, su decisión. Va a estar en, la, en el, las elecciones. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? Pelear porque esas elecciones sean elecciones con condiciones. Fue lo que intentamos el año pasado. No se quiso. Y te voy a explicar por qué no se quiso. Porque había la creencia que Trump iba a reelegirse. Si Trump se reelegía, el status quo de presión, de todo, lo que, todo este fantasy que se montó, iba a continuar. Y a algunos no les interesa que cambie, porque algunos tú tú te darás cuenta hay algunos líderes que están afuera que no están precisamente haciendo Uber en Estados Unidos viven bien están bien so why they want to change so probably they're going to change I'm going to change Miraflores. for this position I only change this position If I have Miraflores, what happens if you don't have Miraflores? Probably you want to be in the same position. <laughs> so, entonces, si me explico bien. OK. This country has an election coming in November, and in theory, a presidential election in 2024. Is it possible to hold a free and fair election with the required international monitors? Observers, audits, in the next five months? Is that possible? Or is it only possible to dream of a free and fair election in 2024? Yo sí creo que es posible. Eh, creo que también hay una oportunidad. Las elecciones no necesariamente tienen que ser en el 2024, si efectivamente va a haber una elección. Ahorita, en noviembre, 21 de noviembre de este año, yo estoy a favor de recuperar eh, el voto, a favor de recuperar la vía electoral, a favor de luchar por las condiciones mínimas de poder participar en ese proceso. Creo que es posible una observación internacional. Todos los cambios que han habido en América Latina estos últimos tiempos, todos han sido a través de una elección. Si la oposición en Chile, cuando la dictadura de Pinochet hubiéramos sido nosotros en este momento o en los, los últimos tiempos, probablemente Pinochet se hubiera muerto en el poder porque la oposición no hubiera ido a la elección. Es decir, quedarse de brazos cruzados, sin duda alguna, ya nos hemos dado cuenta que no sirve, no genera cambio. Esa fue una estrategia que tuvimos, no logró los resultados, seguir en lo mismo. Creo que sería sencillamente suicida, es decir, la oposición va a terminar desapareciendo si no compite para lo que sabe, que es ir a elecciones. Yo creo que podemos tener una elección en noviembre en la que peleemos, sí que lo creo. Y cuando te decía sobre el 2024, porque nosotros tenemos un derecho constitucional en el 2022 de un referéndum revocatorio. Eso Creo que es objeto de la negociación. Son parte de las cosas que hay que llevar a una mesa de negociación sobre una negociación que se está planteando con la mediación del Reino de Noruega. Creo que esos van a ser temas de debate. Ahora, yo sí insisto. Creo que hay una oportunidad de tener una elección donde la oposición pelee. Sí lo creo. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you.